Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a este nuevo día de laboratorio. Mucho ánimo para todos. Gracias. Hola, hola a todos. Hola, Juan o Juan Carlos. Juan Carlos, Ana, muy buenas. Vale, muy buenas. Mira, somos muy paisanos. Eso es Granada. Sí. Estás en Granada. Creí que estabas en Madrid, Ana. Es que somos andaluces los dos, lo que pasa es que no tenemos acento. No, yo, de hecho, estoy fuera de Andalucía. Qué bien, Ana. Yo te conocí en Madrid en un taller. Hice un taller de la Fundación SGAE y entonces di una charlita y te conocí, ¿sabes? Y claro, tú no te Soy acuerdas de un mí. desastre con caras y nombres, No, no no, puedes. no, normal, normal. No es lo mismo yo a ti que tú a mí. Tú dabas la clase. Ah, y te mando recuerdos de Jesús Pimentel. Hombre, genial, genial. Ah, bueno, pues yo voy a hablar contigo como si estuviéramos solos. En realidad hay un montón de cuadritos aquí. El otro día Olvídalos, yo los olvido. tuve mi primera asesoría pública, estaba muy nerviosa y no sabía cómo iba a salir. Oye, como tú no has tenido ninguna, ¿no? Pública. Asesoría pública, pública. No, no. Bueno, en otros talleres sí, pero en este no todavía. Ah, yo es que en ningún otro taller y fue genial y la gente, vamos, y luego fue súper útil y estoy convencida de que será igual de útil, con lo cual, igual que el otro día, voy a intentar dejar espacio para que la gente que se ha leído el guión pueda, Sí, bueno, pueda opinar más. que Que disparen. disparen esto, como sí que has tenido otra asesoría, yo siempre pienso que entre el momento en que mandas un guión a una convocatoria y que Sí. tienes esta reunión con ahora aquí conmigo, pueden haber pasado un montón de cosas antes de venir aquí y luego durante tu Siglos, primera asesoría. siglos, Cuéntamelo todo. siglos creativos. No, a ver, te cuento, de hecho, porque esta historia resulta curiosa porque este guión lo tuve en un cajón. Este guión nace como un vómito, una cosa que wow, surge y escribo. Y de repente, cuando pasó un tiempo y lo leí, digo, esto no le interesa a nadie, esto no se puede vender ni para atrás. Y lo guardé. Sin embargo, luego, bueno, lo típico sale en convocatoria, ah, este proyecto no lo puedo meter, este otro no, meto este y bueno. Ha ido recibiendo buenas reacciones, ¿vale? Y no sabía muy bien por qué. De hecho, sigo sin saberlo. Pero por eso estoy aquí en el laboratorio, de igual descubro cosas que no descubría. Mira, si quieres te cuento un poco del guión, mis Por inquietudes favor. sobre el guión y mis dudas, ¿no? A ver, creo que el guión tiene dos detonantes. Dos desencadenantes de la acción. Uno que viene con la motivación primaria a la hora de escribir esta historia, que es más o menos enfrentarme a una situación que no he vivido, ¿eh? Que es a la pérdida de alguien. ¿Y cómo reaccionaría yo ante la muerte de alguien cercano? Y me conozco por pues, muerte de animales y cosas así en la que yo no acepto la idea de la muerte, entonces el personaje no acepta la idea de la muerte. Hasta aquí mi semejanza con Andrés, no hay más, ¿vale? Pero luego hay otro, que es cuando él comete un error y entonces hay un accidente y tiene que huir y al huir vuelve a su vida anterior. Claro, ahí hay un problema de estructura. ¿De qué estoy hablando en la historia? Y si estoy hablando de una cosa, la estructura tiene que ser de una manera. Y si estoy hablando de la otra, la estructura tiene que ser de otra. Porque si el detonante es que comete un error y le hace volver a su vida pasada, el primer acto es muy largo, ¿vale? Y si el detonante es que se queda solo y no acepta la idea de la muerte, y entonces estaría bien situado, ¿vale? Pero igual no funciona como detonante y el atractivo más de la historia es su vuelta a un mundo de trapicheo, de barrio, en la que nos podemos identificar más que con una pulsión interna que es muy personal mía y que, bueno, que igual dentro del personaje es una circunstancia más. Esa es un poco mi sensación, mi vivencia ahora mismo con el guión. Y luego, claro,
El guión no tiene productora y quiero buscar un productor. Si yo le vendo al productor como la reacción ante la muerte, pues creo que no tiene mucha venta. Pero si la venta del guión es en cuanto a un mundo sórdido del que te has escapado y que te ves obligado a volver aunque tú no quieres, y que alguien te ayuda para salir de él y aceptar la vida, igual sí tiene mayor venta. No. Sí. Ahí está el perro. Y hasta aquí yo de momento, Ana, hasta que se vale. Me quiera esa llamada, o sea, preguntas o los compañeros. Vale, pero por ejemplo, sí que has estado hablando, he intentado mirar en el cronograma con quien te había reunido, pero tú estás tan bien organizado que te van quitando los días previos. Sí. Entonces, has tenido pero no hay reuniones secretas, ¿no? Queda todo registrado. Queda registrado, pero no lo he podido consultar porque bueno, entras y ves el calendario de hoy. Así sí. Que cuento, o sea, ¿en qué os centrasteis más en la primera reunión? ¿Tienes alguna idea a partir de ahí que le estés dando vueltas? Algo con, que... con Yolanda. Ah, pues sí. Con Yolanda, ni siquiera sabía con quién porque no lo veía. Hacia con Yolanda Barranca, en la primera asesoría. Bueno, le planteé lo mismo y surgen las mismas dudas. Ella le vio un potencial de decir, bueno, joder, vives en Badajoz, llévatelo a Badajoz. Y que el mundo de barrio, mundo canalla, sea allí, que es algo que no se hace mucho y que puede tener su mercado, ¿no? Y, bueno, luego, a ver, fallos de... sobre todo diálogos, ¿no? Es que, a ver, a los personajes hay que darle mayor profundidad que no la tienen, mayor diferenciar algunos personajes de otro que a veces cumplen el mismo papel dentro de la historia, ¿vale? Uh-huh. Y eso creo que es cierto. Y sobre todo, si me centrase, que no lo había pensado, ¿eh? Porque en principio la idea era un mundo urbano que pudiera ser Madrid, ¿vale? Pero si generase, si el centro de la historia fuese ese mundo al que él vuelve, debo crear más ese mundo, ¿no? Ese universo que ahora mismo no está muy detallado. Y luego hay ciertos elementos del pasado suyo que no están bien definidos. En cuanto a su amigo, si son amigos y han vivido... mil historias chungas, pues tienen que tener una mayor compenetración y un pasado común que no vemos. Y si Gabriela, que también pertenece a ese pasado, lo conocen, pues igual tiene que haber algo ahí que nos permita identificarlos inmediatamente y que sepan más que el espectador sepa. Es decir, ellos tienen que tener un conocimiento de sí mismos y de ese mundo que nos debe a nosotros permitir ver que se avance la historia e ir conociendo ese mundo a través de ellos, ¿no? Básicamente. Genial. Genial. Pues esta pregunta queda un poco rara porque parece que no me he leído el guión. Te juro que me leí del guión. Pero no, ya te lo he contado, ya te lo he contado. No me lo has contado, no me lo has contado. Por eso te pregunto. Siempre empiezo preguntando, bueno, si yo me he perdido la peli y necesito fingir que la he visto y tú me tienes que contar el argumento, pero teniendo en cuenta que no es una crítica de... Sí. Un señor sesudo hablando, es un interesantísimo viaje al oscuro del alma humana, sino esto va de un tío que se llama tal, que hace tal. ¿Me la podrías contar así en unos minutillos y sin mirar notas? Sin mirar notas, ¿eh? Pero esto con el ordenador es difícil porque enseguida cambiamos la ventanita. Pero bueno, yo te lo digo sin mirar notas. Vale, es la historia de Andrés que ante la pérdida de su pareja, ¿vale? Cae en una gran depresión. Y comete una serie de errores que le hacen huir. No, esto no me está ayudando nada. No te si está ayudando, va. Si yo tengo que fingir que he visto la película, tras una serie de desafortunadas circunstancias comete un error, vale. Si tengo que llegarle al director y hacerle así, decir, tío, me ha encantado, no tendría una base sólida a la que agarrarme. Así que este es un tipo que está felizmente emparejado con una tipa y de pronto esta tipa muere atropellada. Y entonces... Entonces, cayendo en una depresión y en la bebida, ¿vale? Andrés, en un momento dado, mata accidentalmente a la casera y se ve obligado a huir. En esa huida, vuelve a un mundo al que pertenecía y que salió gracias precisamente a su pareja, a un mundo de trapicheo, a un mundo de... pequeña delincuencia,
que él conoce bien. Pero interrumpir, sí. En realidad no debería, pero así luego dejamos. Interrumpe, que... interrumpe. Vale. Pero en realidad sí que está trapicheando y está trapicheando con algunos de sus antiguos colegas. Sí, cosa que le oculta a su mujer, pero no trapichea al mismo nivel. Es decir, trapichea pues con mercancía que no paga impuestos, que no se factura, como ocurre en muchos polígonos, ¿vale? Pero no es directamente delincuencia, ¿verdad? Que le pueden pillar, porque él se conoce ese mundo y en el fondo pues es un mangui, pero efectivamente no es el mismo tipo de mundo. Preguntan qué es trapichear. Trapichear es hacer negocios oscuros. Se puede trapichear con drogas, se puede trapichear con objetos robados. Es vender, comprar cosas que no son legales. Vale, perdón, entonces interrumpir. Entonces, una vez que tiene que darse a la fuga, lo que hace es recurrir a su antigua forma de vida, que es más delincuente, por así decirlo. Y concretamente, ¿cómo es esto? Bueno, él no decide volver a ese mundo, sino que él huye. Pero al final sus asideros y sus recursos son los que él tiene de toda la vida. Y por eso al final se ve con gente que conocía de antes y lo que se le ocurre son cosas que se le ocurrían antes. De un mundo que él había huido, que se sentía cómodo, aunque era difícil, pero al final vuelve a un estado primario en el que él conoce ese mundo y entonces tiene los resortes de ese mundo. ¿Vale? Y a la hora de sobrevivir, porque en él hay un impulso de supervivencia que no es consciente, porque él no quiere sobrevivir, él se deja llevar, pero no asume su deseo de sobrevivir, ¿no? Y ahí es cuando interviene Janet en la historia, ¿no? Que es la que trata de tirar de él, trata de salvarlo, acude como un alma maravillosa que acude a salvarlo, porque en el fondo está enamorada de él, ¿vale? Cosa que ella... pues no se atreve a decirle, no se atreve a confesarle porque la que muere, su pareja, también era amiga de ella. Entonces, para ella también esto es todo un debate. Tampoco es que ella llegue, ay, estoy enamorada de ti, sino que también primero la ayude, luego hay un proceso de asunción de ese amor que siente por alguien que era pareja de su amiga, ¿no? Y que solo en una situación límite llega a confesar. Bien, entonces... tenemos que mientras Janet está intentando ayudar a que él rehaga su vida de una forma legal, y de hecho le ofrece trabajo en un taller, pero él eso. No quiere un trabajo en un taller, él prefiere sablear a sus contactos, ninguno le ofrece dinero. O sea, no es que prefiera, o sea, él lo da ya todo por perdido, simplemente... Como no, seguramente no tiene las narices de pegarse un tiro o tampoco ve eso como una salida, él instintivamente sigue un camino. Él no va a recomponer una vida normal porque en ese momento el asidero y la ilusión que le suponía su pareja no lo tiene. Entonces, esa vida normal que tenía, porque le gustaba, porque estaba con su pareja, al menos no lo tiene. Entonces, sigue su camino, pero de una manera muy instintiva. No toma la decisión. No, pero es en realidad él es así y por lo tanto se comporta así. Pero vamos a pararnos un segundo porque en el momento en que él se ha quedado viudo y antes de necesitar... No, bueno, no se casaron, Ana, no se bueno, casaron. Bueno, antes de quedarse sin la mujer de su vida. Eso. Él se queda hecho polvo y tal, no sé qué en esos momentos, sí que quiere conseguir dinero, por eso va pidiendo dinero. ¿Para qué quiere ese dinero? Para huir el... No. Antes de que quiera huir, antes de que se muera... Ah, bueno, vale. Es que él se da la bebida y entonces empieza a no tener ese tipo de negocios. No acude al trabajo y demás. Entonces, no hay ingresos. Ha muerto su pareja, él no tiene ingresos. Él no está buscando... ¿Para qué quiere el dinero? Bueno, para vivir, para comer, para darle de comer al perro y para pagar el alquiler. O sea, que es un tipo que está muy deprimido, pero deprimido en un sentido que, bueno, yo estoy muy deprimido. Y no hombre, puedo... hombre, sí, claro, pero es que tiene que comer. Es decir, si no das el paso de suicidarte, de quitarte de en medio, tienes que comer, ¿no? La vida sigue, aunque no lo plantees como un plan, un prefijado de decir voy a seguir este camino, pero necesitan el día a día dinero. Claro, lo que pasa es que teniendo en cuenta que es una película, sí. Podemos imaginar a un tipo que dice, me da igual todo,
Entonces no puedo pagar alquiler, me da igual todo. Agarro el perro y me voy bajo un puente porque paso de todo. Pero él en realidad, porque claro, si déjame, yo siempre aclaro que como no soy guionista, yo los ejemplos que pongo son una especie de exageración, que no es una sugerencia, sino es para inspirar, lo llamo, para aclararlo, lo llamo ejemplo monstruo. Ejemplo monstruo, si de repente si se ha quedado viudo y le da igual todo y está ahí, no pretende pagar el alquiler, ni no le importa comer, no le importa nada, pero al perro le atropella un coche, bueno, otro atropello sería un poco heavy, pero bueno, el perro se envenena, come una salchicha envenenada y tiene que ingresarlo en una clínica veterinaria y le hacen falta 300 euros, decimos, claro, el tío está muy deprimido, pero ya lo que no va a hacer es dejar que se muera el perro, con lo cual yo entiendo que vaya al chungo este, al, ¿cómo se llama? El López. O... Sí. Yo me diga, necesito el dinero. O sea, vale, yo no quería trabajar, no quiero hacer nada, ahora tengo una urgencia. De momento, al principio, yo entiendo, me resulta, tengo un poco de dificultad a veces en entender la psicología del personaje, que seguro que está clara y tú tienes clara en la cabeza, pero yo la tengo que averiguar por las acciones que hace. Entonces, es un tipo que está deprimidísimo, borracho, le da igual todo, pero él dice, bueno, me da igual todo, pero tengo que pagar el alquiler y tengo que comer. De hecho, de hecho, claro, o sea, es que esa balanza entre no quiero vivir, pero sí estoy viviendo, es lo que es el debate de Andrés, ¿no? Y es ella la que al final le ayuda a darse cuenta de que sí quiere seguir viviendo, ¿no? Y que pese a que esté muy mal, hay cosas a las que agarrarse la vida con ese. Yo quiero que sea un poco esperanzador el final, ¿no? Pero efectivamente, y de hecho él intenta, llega un momento en el que sí va a un reparto de mercancía y se pelea con uno, ¿no? O sea que, quiero decir que, bueno, él está ahí, yo qué sé. Vale. Entonces, vamos a ver, este es un señor, este es un señor que en realidad no quiere vivir, pero no tiene ánimos para pegarse un tiro, y lo que tampoco va a hacer es vivir miserablemente ni irse y dejar un puente, entonces él necesita sus gastos normales. En el momento en que intenta evitar la salida de su casera y la mata, en ese momento él agarra al perro, se lo lleva a Janet o Janet, sí. Agarra el coche y se va. Sí. ¿Cuál es su plan? No tiene plan. No tiene plan, es un plan a corto plazo, es decir, primero el perro, ¿vale? No, no quiere dejar allí al perro, no puede dejar al perro. ¿En quién confía? En Janet. Le deja al perro, ¿dónde te vas? ¿Por qué sabe no que lo dónde sé. Va? Perdona un segundo. ¿Por qué sabe que dónde se va no se puede llevar al perro? O sea, si se va a dar a la... Bueno, pero todo esto es un impedimento. Él sabe que si va a huir, no puede huir teniendo al perro, te pongo agua, te pongo de comer, cuando no sabe dónde va a tener que huir, hacia dónde, cómo. Él sabe qué es vivir al margen, cómo es vivir al margen de la ley. Entonces, en ese momento en el que yo, hasta que encuentro un plan, tengo que desaparecer corriendo porque lo que acabo de hacer, y siendo yo el que era, que me tienen fichado, van a decir, la ha matado, ¿vale? Entonces, dejo el perro y mientras pienso, huyo. El huir no es un plan. Es mientras pienso y me aclaro qué puedo hacer, me voy, pero el perro no lo puedo dejar aquí solo, ni me lo puedo llevar. Bien, entonces él huye. Él cuando ha llegado la casera le da así unas monedas, que es lo único que tiene. Sí. Luego huye, está cansado, parece que conduce bastante. Uh-huh. Llega hasta un bar de carretera, puede pagarse su bocadillo. Sí. Y entra un policía. Sí. Y él se pone nervioso, se levanta, se va a otro sitio, sí. Lo que sea. Lo cual, claro, supongo que es la primera vez que mata a alguien, pero si yo tengo que montarme mi imagen mental de alguien que ha estado en los bajos fondos, su actitud, por ejemplo, en el bar al ver a la poli, me parece muy poco profesional. En cualquier caso, bueno, él se pone nervioso. Es verdad que ha matado a una señora, con lo cual estará muy agobiado, muy angustiado. Y entonces, bueno, sale de ahí y el policía le recomienda un hostal. Él va conduciendo, se queda sin gasolina, pone tranquilamente gasolina, abre la cartera y descubre con sorpresa que no tiene billetes. ¿Pero él pensaba en algún momento que tenía billetes? Pues no se paró a pensarlo. Supongo que creía que sí. De hecho, el gesto que tiene con la casera es un gesto, él está bebido, es un poco de desprecio. ¿Qué quieres, dinero? Toma. ¿Qué quieres, moneda? ¿No? Supongo que creería que sí, y en ese momento se da cuenta que no tiene pasta. Vale.
Entonces se da cuenta de que no tiene pasta y va, directamente ¡pum!, sale corriendo de la gasolinera, que suponemos no tiene cámaras de seguridad, porque sabes que no tiene cámaras, y se para en el hostal que le ha recomendado el policía. Sí. Pero no es como, o sea, esto es un poco peculiar. ¿No? Quiero decir, a ver, yo no tengo un duro, he matado a una mujer, un policía me ha dicho que hay un hostal, duermo en el coche, ¿sabes? O sea, lo aparco en una cel, lo escondo, me echo una siesta. Me parece curioso que él, sin dinero y con un policía que sabe dónde está el hostal, su idea sea, bueno, echarse a dormir ahí. A continuación, el policía evidentemente llega, ve el coche y lo van a detener, y de hecho lo detienen y lo apalean brutalmente. Él piensa que es porque se han enterado de lo que ha pasado, y no, es por el tema de la gasolina, y le sueltan. Sí. Ajá. Le sueltan y él lo que hace es volver a su casa. Quiere volver a su casa. Quiere volver a su casa, pero no vuelve a su casa, no llega a entrar en su casa. Bueno, primero, no, a ver, o sea, él, después esta fuga que ha hecho, él ha cogido el coche, se ha ido, ha dejado el perro y tiene un plan de fuga, pero el plan de fuga, pues no sé, lo detienen, lo sueltan, y él entonces se va al Bar Paraíso. Sí. Se va al Bar Paraíso para pedirle dinero a su ex. No es exactamente su ex, pero alguien que conoce, bueno, que le podría dar... Sí, alguien que le podría dar un dinero, efectivamente. Ajá. Ay, perdón un segundito, que aquí tenemos mensajes. Venga, para adelante. Vale, ok, ya llegaremos. Bueno, total, que entonces él va a hablar con ella y dice que necesita dinero y una pistola. Sí. Porque... ahora que él está a la fuga, ¿por qué no puede realmente coger su coche, irse hasta Ceuta, coger un ferry, irse a Marruecos? O sea, ¿qué cantidad de dinero necesita él para irse? No, él en ese momento todavía no tiene un plan para irse, pero sabe que ya está en riesgo, en que en cualquier momento la policía no la ha cogido porque es conocedora del asesinato, pero en algún momento sí que van a ir a por él, porque van a echar de menos a la casera y lo van a trincar. Entonces, a partir de ahí, voy a necesitar un arma y dinero, y buscaré con ese dinero quién me ayude a escapar de aquí. Pero un momento, ¿pero por qué le hace falta? No sé, es que... no sé si llegaste a leer... Tira. Ah, vale, no. Que no sé si llegaste a leer las paginitas del un personaje siempre hace el mínimo esfuerzo posible para conseguir lo que quiere. Yo me imagino que soy una fugitiva, y entonces, y lo que pasa es que he matado a alguien, estoy sola, solo, primero ya he renunciado a la compañía de mi perro, mi mujer se ha muerto, estoy hecho una mierda, y lo que no quiero es ir a la cárcel, posiblemente yo me iría del país, vamos, en autostop. O sea, no sé muy bien por qué él tiene esa necesidad de conseguir tanto dinero como para dar un golpe. ¿Por qué necesita tanto dinero para irse? Porque me imagino, creo, considero, esa es la idea, necesita construirse otra identidad. Es decir, a la hora de pasar cualquier tipo de control, por ejemplo, en el mismo hostal ya le piden la identificación. A la hora de dar cualquier paso, él sería descubierto. Entonces va a necesitar alguien que le genere una nueva identidad. Ya, lo que pasa es que, bueno, ahora quiero decir que Puigdemont, o sea, un país con un montón, ¿sabes?, con fronteras donde no te piden identidad, aún, vale, o sea, te compro tu burra. Él tiene un plan para cambiarse de identidad porque está deprimido, pero sí que quiere empezar de nuevo bajo otra identidad. Ok, entonces tiene un contacto al que llama y dice, oye, necesito un DNI para viajar, y le dice... Todavía no, porque no lo ha hecho, pero esa es su idea. Pero para ello necesita dinero. Claro, lo que pasa es que a mí me resulta... o sea, cuando no entiendo muy bien las acciones que va realizando el protagonista, digo, pero no sería más fácil, ¿sabes? Digo, pero no sería más fácil... O sea, cuando vas diciendo, no sería más fácil, no sé qué, lo puedes achacar a una cosa suya mental. A mí en este caso, por ejemplo, si su plan es que necesito... O sea, no puedo cruzar...
fronteras en coche, irme a vivir a no sé dónde, y porque necesito una identidad, no puedo ser un sin papeles. Sí. Ok, no puede ser un sin papeles. Entonces, si lo que necesito es dinero para cambiar de identidad, por un lado me choca con la idea esta de que él, bueno, no está destrozado, no quiere vivir, pero se está buscando una nueva identidad, que es justo visual, metafóricamente sería lo contrario, ¿no? Sería como, mi vida se ha acabado, menos mal que ahora me van a dar otro de mí. Y por otro lado, digo, bueno, ¿y para qué necesita tanto dinero? O sea, yo nunca he matado a nadie, tenía que ir corriendo, pero se me ocurrirían posibilidades. Es decir, ferry a Ceuta. Me meto, ¿sabes?, en el maletero de alguien. Con lo cual, bueno, tenemos que él necesita dinero y ya sabe que lo va a conseguir. Necesita mucho dinero, intuyo, porque si necesitas 500 euros para un billete de avión con un no sé qué, o sea, si necesitas algo... Pero Ana, si tú te coges un ferry a Ceuta, que no es para ver a los caballos, y de Ceuta lo te quieres pasar a Marruecos, ya necesitas, o sea, te van a comprobar tu identidad. Sí, pero un segundito. Y si tú en un momento dado tienes una búsqueda porque hay un asesinato de alguien y tú quieres salir del país, ya no vas a poder. Un segundito, pero aquí nos vienen muy bien todas estas cabecitas recuadradas que tenemos, porque aquí estamos hablando de Ceuta, de tal, de no sé qué, y lo que quiero decir es que estamos aquí hablando en términos de la realidad, de cómo es el ferry, de dónde está Ceuta, dónde llega la jurisdicción, puede ser un poco complejo. Sí. Y son explicaciones que estamos dándonos tú y yo, estamos aquí debatiendo sobre una cosa que va sobre la realidad, no sobre la peli. Si él, en un momento, es un ejemplo monstruo, en un momento dado dice, me tengo que ir de aquí, y le dice Graciela, ¿y dónde vas a ir sin DNI? Y él dice, pues a Ceuta, y dice, sí, pero a Ceuta vale, y luego a Marruecos como llegas, entonces ya todo el mundo tiene las reglas que están dadas en el interior de la historia y no dependen del conocimiento que tengamos nosotros de las leyes de extranjería de nuestros respectivos países, que pueden ser nulas. Entendido. Entonces, todo esto que estamos hablando, o sea, todas estas argumentaciones que me das y que entiendo perfectamente y que acepto, deberías intentar meterlas en el guión de alguna manera, porque si no decimos, ¿pero cuánto dinero tiene este tipo para salir del país? Esto no es Europa, que te puedes... Ok, sí, ¿vale? Tienes razón. Vale, ok. Estoy intentando repasar la historia, entonces estamos en el momento en que dice, necesito una pistola y dinero. La pistola, porque intuimos que va a volver a sus... Pues va a atracar a alguien o va a hacer algo de lo que es... No, o por defenderse en un momento dado, ¿no? Que se sienta acorralado, lo que sea, ¿no? O sea, en el momento que huye. Pero es defenderse de la policía, o sea, pide una pistola por si le pilla a la policía para matarlos a tiros. No sabe qué situación se va a encontrar. Desde el momento que huye no sabe que si va a necesitar una pistola con alguien o algo, claro. No, pero un momento, no, sí. Un segundito. O sea, si te persigue la policía, quizá necesitas un abogado. O sea, yo siempre había entendido la pistola es porque ya tiene un plan que quizá no sea el plan que realiza finalmente, pero lo que está claro es que va a volver a la delincuencia, necesita pegar un palo grande. Claro, sí, sí. Claro. Sí, entonces, sí. La pistola, o sea, ¿para defenderse de quién? De lo que sea. Es decir, en el momento que huye, se mete en un determinado mundo, va a negociar con gente, ya necesita ir armado, ya no puede tener la vida que llevaba antes. Él sabe que necesita ese arma. Ok, vale. Vale, entonces necesita dinero y un arma, ella le proporciona dinero, él no se anima a... de momento dice, no, prefiero no tener contacto con esta gente que me podría vender el arma. Sí. Y le perdemos vista un rato porque luego vemos al policía. ¿Cómo se llama? Cárdenas, no, ¿cómo se llama? Sí, Cárdenas. Cárdenas, de alguna manera, pese a que parece que él ha conducido muchísimo y por eso ha tenido que... se le ha acabado el depósito de gasolina y ha tenido que... para dormir y todo eso, Cárdenas, que está en el bar de carretera, está a la vez encargado de este crimen que ha sucedido en la ciudad de donde es él. ¿No? Sí, sí. O sea, que realmente a lo mejor... También vivimos en un país que, así como las, no sé, road movies americanas, pues, un compañero para pasarte 4 semanas cruzando de costa a costa, pero claro, aquí es como, ¿pero dónde se ha ido? Así es que si en 5 horas llegas de Madrid a Galicia, aquí realmente es como curioso que el policía se encuentra con él,
después de que haya conducido un montón, y luego a la vez es el mismo policía que está a cargo de la investigación en su ciudad. Pero, ok, bueno, ese tipo podía estar en el bar porque antes era de ahí y ahora es de otro sitio. Y este tipo, de alguna manera encuentra a Janne. No, primero encuentra... no me acuerdo muy bien del orden, no sé si encuentra primero a Janet o encuentra primero o va primero al polígono este donde él solía descargar fruta, sí, o lo que sea. Él está como investigando y creo... Vale, ya, no, a Janet no la encuentra. Porque luego él, después de conseguir la pistola, bueno, después de conseguir el dinero, vuelve a visitar a Janet, saluda al perro y le dice... Te puedes meter en problemas por ayudarme, así que miente a la policía. Di que no me has visto. Y aquí ya sí que me cortocircuito, porque, a ver, ella podría decir, ah, pues sí, pues vino, me dio este perro y aquí me lo he quedado. Lo que hace él intentando protegerla es decir que mienta a la policía cuando ella de momento no tiene nada que ocultar. Entonces, él va para decirles que mienta y vuelve a desaparecer. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué le diría a Janet, no les digas que me has visto? ¿Que por qué le diría eso? Bueno, porque él necesita que no le dé información sobre él mismo, ¿no? Él necesita eso, que no diga, sí, anda por aquí o lo que sea. Anda por aquí, ¿no? Pero perdón un segundito. Perdón, sí, sí. El dato que tiene Janet es que hace 2 días él llegó con el perro. Le dijo, cuídame al perro que me tengo que ir. Cosa que llega cualquier policía a tu casa y te dice, ¿qué sabes de este tipo? Y de, porque me dio este perro. ¿Y dónde está? No tengo ni idea. ¿Pero ha salido del país? Pues no lo sé. No, pero cualquier policía que medio investiga sabe que eran amigos, que deducen que la mujer suya eran amigos, tenían una relación y encima tiene un perro que es igual, vale. Entonces, tú sabes dónde está, ¿no? Quiero decir... No. Juan Carlos, escúchame un segundito. Vamos a ver. Esta chica está involucrada en el crimen de forma cero. A ella le ha llegado uno, le ha dicho... Sí, ella no sabe nada. Ella no sabe nada. De hecho, él al visitarla no la involucra, pero claro que es malo para ella que él la visite. Bueno, es horriblemente malo, pero sobre todo que no entiendo muy bien por qué lo hace. Porque si ella llega a decir, cuando llegue la policía, pues sí, me dio el perro hace 2 días, aquí lo tengo... Ella está totalmente fuera de problemas y no puede revelar ninguna información de él. Llegar y decir, diles, no me has visto, hace que luego ella diga, no, este perro no tiene chita. O sea, la mete en un marrón bastante... Sí, pero él siente la necesidad, primero porque le deja el perro rápidamente y decirle, oye, pues que si puedes, quédatelo, porque yo te lo he dejado rápido, pero es que, aunque me da mucha pena, yo no puedo hacerme cargo de él. Pero entonces él vuelve para despedirse de nuevo del perro. O sea, ¿por qué vuelve él? Y de ella. Y de ella. Ten en cuenta que ella la ha estado ayudando desde su duelo. La ha estado ayudando, ha estado yendo a su casa y siente una necesidad de despedirse de ella. Vale, o sea que esto es como un gesto mono que tiene él hacia ella. Bueno, un gesto mono. En el fondo supongo que también siente algo por ella, ¿no? Y se va a despedirse definitivamente de su vida. De su vida anterior y su pareja murió, pero ahí está esta chica que era encima amiga de la pareja que murió, con lo cual le recuerda a ella y es el último papel que debe arreglar para dejar su vida, que es entonces, emocional. Entonces él va para ahí para despedirse para siempre. Sí. Ok. Perdón un segundito. Uy, qué lío, tenemos que parar un segundito para ver si comentamos lo que viene escrito. Venga. No lo miremos porque ¿no? Era mejor que luego se repita de viva voz y que haya aquí un diálogo, porque si no podemos. Vale. Sigamos con la historia. Entonces él va básicamente para despedirse de ella y para decirle di que no me has visto, cosa que hubiera sido mucho más fácil si no le ve. A veces si ella llega a la policía y dice pues sí, me dio el perro, ella no tiene ningún problema, ahí ahora se mete. Si su primera, o sea, su
¿Mayor interés es que ella no tenga problemas? Sí, pero ahí el impulso que él tiene es, a ver, yo te dejé un marrón, te dejé un perro, y en el fondo siente también algo por ella. Bueno, pues este es el último adiós. Tú no me has visto, se encuentra clandestino, ya está. Yo no quiero meterte en un problema, pero es verdad que puede tener un problema, No, ¿no? A pero raíz de él. es que ya estaba, no estaba metida en ningún problema Sí, hasta el momento en que la visita. Mi duda claro. es, él lo hace porque en realidad, aunque no quiere reconocerlo, la quiere en cierta forma y entonces, Claro. o sea, que él sí la quiere. No lo sabe, pero sí Él la no lo quiere, sabe. pero sí Lo la que quiere. quiere decir, damos estupideces por amor. Si este señor en realidad quiere a Janet y se va para ahí para decir, oye, que si viene la poli, diles que no me has visto. Y lo que sea, dices, pero qué tontería de plan es ese, pero dices, ah, no, lo ha hecho porque la quiere. Lo que Claro. pasa es que yo no estaba muy segura de que él la quiera, sino más bien que él se deja querer. Me pasa un poco también como con Graciela, que él llega y dice, pues yo te veo muy guapa, tú siempre has sido muy buena gente, oye, ¿y de dinero cómo vas? Entonces, yo no sé si este tipo, a quien precisamente las mujeres sacan de apuros constantemente y todas tienen una. Que está guay, o sea, que realmente me parece que puede ser muy original el, super, ¿sabes? El tiarrón de bajos fondos y las mujeres de su vida, ¿sabes? Le van sacando de apuros. Claro, a mí esto me puede parecer una crítica maravillosa contra un montón de cosas. Lo que no sé es si a mí me tiene que caer bien este señor, a quien yo, por ejemplo, no había visto tener un detalle mono con nadie. Si me dices que sí que quiere a Janet, por ejemplo, y que tiene que Pero despedirse de ella. ahí sí que me quiero parar. No Venga. hemos tenido un detalle mono de Andrés. El ¿Con quién? principio ¿Con quién? con la mujer que muere. Que si le coge las flores, que si están juntos, que si ay, podríamos tener hijo. Ay, me dices eso. Es decir, él está locamente enamorado Él de ella. está enamorado. Sí. Está enamorado. Tiene Sí, no, detalles con está ella, ¿no? clarísimo y lo dice, te quiero, quiero tener Sí. hijos. O sea, clarísimo. Él está enamorado. Una vez que ella muere. ¿En qué momento este buen hombre vemos que, ostras, qué majo, mira cómo ayuda a Pablo, a Graciela, mira, o sea, con quién vemos que el tipo se preocupa por alguien, aparte de su perro, que bueno, entendemos que se preocupa porque se despide un par de veces, pero ¿con quién es mono? Bueno, Si me pero dices es con Janet, ¿cuál? se preocupa. No, ah, vale, que tú crees que o consideras o a la hora de leerlo, ¿no? No ves en él ni. A ver, yo en él, la dinámica que tiene es una dinámica negativa. Y cuando él tiene esa dinámica negativa, efectivamente, igual no mira a su alrededor. Precisamente es injusto con Janet. Es injusto. O sea, en el fondo puede llegar a entender o a quererla, ¿no? Como ocurre al final. Pero, joder, es que su mujer ha muerto. Bueno, como Entonces, somos muy brutos y somos españoles, vamos a estar aquí con la dialéctica. Vamos a ver, es chungo con Janet, pero es que con Graciela, que le dice, estás muy guapa, yo a ti te veo muy bien, siempre has sido muy buena gente, te echo un polvo, me levanto y digo, por cierto, ahora que lo pienso, no tendrás dinero. Ah, pues sí que tengo, sí. Y Pero es luego, que ese, a pero ese Pablo. polvo, pero ese polvo con Graciela la ha echado muchas veces, es decir, han Sin tenido duda, no, 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 muy bien, toda pues la sí. vida y no la trata mal, ¿no? Quiero No, decir, hombre, no, ya no, solo pues faltaba. ya, por De hecho, la eso, trata muy bien, le dice que está dice. muy guapa, que qué bien que tenga dinero, que siempre ha sido muy buena gente y que sí, por cierto, tiene pasta. Pero luego es que coge a su amigo Pablo, a quien él le había dicho previamente, no, ese mundo de delincuencia era un horror, y le dice, oye, seamos delincuentes, Pablo dice, no, gracias, y dice, es verdad, no te insistiré más, lo cual parece, ¿sabes? No te insistiré más. Sale del bar y se pone a darle puñetazos a su amigo Pablo para que vuelva al mundo de la delincuencia. Sí, No para que le solo eche una eso. mano, para que le eche una mano, sí. Para que le eche una mano en el mundo de la delincuencia. Pero no solo eso, es que cuando está huyendo con su amigo, bueno, amigo, con este conocido Hugo, le está pegando tiros la policía, pues le pega un tiro al colega. Y siempre hemos visto, no sé, solidaridad de malotes que dices, ay, me han matado a mi colega, ¿no? Y le intenta rezar. No, pues le pegan un tiro y él sigue huyendo. Es decir, no sé a quién quería a su mujer y se murió. ¿A quién más quiere? Se deja querer por Graciela, se deja querer por Janet, y de hecho, bien que le viene, porque caramba, realmente es que le están ayudando un montón en su peripecia. Pero yo me pregunto, ¿estás realmente construyendo un personaje negativo y estás mostrando como
Bueno, de alguna manera, y por alguna cosa que puede poner el actor o lo que sea, de alguna manera la gente se ve impelida a ayudarle de la forma que sea o tal, o realmente quieres que nos caiga bien este tipo y que entendamos sus decisiones. Yo nunca pienso que está bien y que está mal, simplemente es como, dime qué quieres hacer y vemos con los elementos que tienes hacia dónde nos va. No, a ver, me llama la atención lo que me dices y entonces trataré de hacer una lectura desde fuera, porque no pensé que trataba mal a sus amigos, sino todo lo contrario. Es decir, cuando le pega una hostia es un acto puro de amistad, de decir, ya está bien, o sea, tú me tienes, vete a tomar por culo, tú eres mi colega y tienes que morir conmigo porque yo te lo estoy pidiendo aquí. No Y solo, ahora... perdona, disculpa, disculpa, porque aquí llegamos a una cosa importante. Es que él dice, porque yo muchas veces te he ayudado. Sí, Pero es que después. y eso no lo hemos visto antes. Claro, entonces yo Eso sí es entiendo. verdad, porque él habla con él en la furgoneta, él tiene problemas con su mujer, pero tío, no, todo va a ir bien. Pero es verdad que falta un agarre de ver que ellos son colegas de sangre, es decir, que da el uno la vida por el otro y que él ha ayudado previamente a Pablo, eso sí, pero que no. Me llama la atención que digas que es un personaje, que él es negativo, que entra en una dinámica negativa, por supuesto, y que no se para a mirar alrededor a los que tiene, y precisamente eso es un poco lo que trata de hacer Janet, de decir, tío, despierta, ¿no? Que la vida sigue, pero que no tenga gestos con los otros o que nos pueda caer antipático. No, no, pero espérate, a lo mejor esto es apreciación subjetiva mía por lo que sea. No, 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 pero está Entonces, bien no, saberlo. no, no, pero entonces puede estar bien que te plantees, bueno, ¿en qué momento realiza algún tipo de acción que digamos, Sí. ay, que no sea con su mujer, de llevarle Sal. flores, ir al cementerio? Puedes revisar el guión, en plan tal. Vaya, dije que íbamos a repartirnos el tiempo 50-50, con lo cual, y porque no vamos a hablar seguro en las intervenciones, que serán súper estupendas, te lo aseguro, como el otro día, no vamos a hablar de esto que me pongo yo muy pesada con el tema técnico y para el lector. Si ya estuvisteis hablando mucho de diálogos, pues no. No merecería, no, no vamos a empezar ahí a buscar diálogos puntuales, pero si tuvieras, o sea, creo que está muy bien escribir guiones pensando que tienes que pagar 1 euro por cada palabra que pongas. En momentos como de máxima urgencia, claro que tenía por aquí alguna cita, del tipo, él le dice a Graciela, no puedo quedarme más tiempo por aquí, se acabó. O huyo y consigo escapar, o me acabarán atrapando. No tengo otra opción, ¿lo entiendes? Intenta hacer el ejercicio de, mira, me sale carísimo, estos son 30 euros, estos son 3 cubatas. Reduzcamos. O en el momento del atraco, Andrés, bien, pensemos con rapidez, ¿vale? Lo hecho, hecho está. Tenemos que coger el dinero rápido y largarnos de aquí echando leches. Bueno, claro, efectivamente, acaban de atracar una cosa, está el dinero en los cajones. Es que no sé. O sea, mírate cada intervención Okay. necesaria. Y luego, como sí que seguro que sí lo habéis hablado y lo voy a decir he dicho que 1 minuto no, van a ser 3. Esta otra cosa muy de gurú gringo de usa la exposición como munición. No sé muy bien por qué efecto psicológico que no he estudiado porque estudio poco. No nos creemos una conversación de gente diciendo, ¿te acuerdas? Qué buenos tiempos. Sí, yo corría delante de los grises y recuerdo que tú me invitabas a cerveza. Nos la creemos menos que un es que eres un imbécil, es que desde que corríamos delante de los grises siempre has sido un imbécil. Esto de usar exposición como munición, tenemos un montón de charlas de ¿te acuerdas? Y sin conflicto de por medio, siempre es como, ¿y por qué se están parando aquí a contar estas cosas? Porque si se lo utilizan, si utilizan su pasado para tirárselo a la cabeza el uno al otro, te queda como más orgánico, ¿no? Y dices, ah, vale, claro, entiendo, pues eso, como las parejas. En vez de decir, ay, cariño, llevamos 10 años juntos, ¿no ha sido maravilloso? Es mucho mejor, vamos, es mucho más dramático que ella llegue y dice, 10 años llevamos juntos y ni un solo día te has tenido las narices de. ¿No? 46. Pa, 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 pa. Vale. La sinceridad, todo lo que digan que sea verdad. Yo por eso cuando él decía, te veo muy guapa, tal, no sé, no sé cuánto, decía. De nuevo, léete todo el guión y mira, cada vez que la gente diga la verdad,
porque la están diciendo que sacan con ello, lo que sea. Tenía cuidado con las con hablar consigo mismo de vaya perrito, aún no ha llegado tan los humanos, porque tampoco le tanto con el perro, o contarle sus planes a Graciela, como en la secuencia 97, decir luego solo pensaba en voz alta. Y del rollo técnica, y ya, en un minuto tienes un montón de nombres propios de gente que solo aparece un momento. O sea, la camarera del sitio, no sé qué, la de la funeraria, se llama Marta, Rufino es el camarero, y eso da igual en pantalla a nadie, ¿sabes? Eso no estropea la película, me estropea mi lectura porque yo voy diciendo, espérate, quédate con esta de la funeraria porque si tiene nombre va a volver a pasar. Con lo cual, yo quitaría los nombres propios que no vayan a salir mucho. Y plus, 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 y 48, he sido bastante justa con el reparto. Podríamos emplear un minuto en leer todo este chat, que es súper largo. <¿Vale? risa> Y de paso apago la cámara y me fumo un pitillo. Un segundito. Venga. Ahora. Ahora. Uy, qué largo, pero es que no... Pues venga, hablad por aquí. Si queréis, cada uno va exponiendo la idea que puso en el chat, por ejemplo, Noemí y Mónica, para que tengamos claro también tus intervenciones. Eso, Santiago, modera, que alguien hable. Adelante, Male. Bueno, arranco. Hola, Juan. Hola a todos. Hola, Male. Yo comparto algunas notas que tenía y que mucho me fue decantando con lo que te iba escuchando. Lo primero es que al escucharte en esta idea que tenés vos de ahora contar cómo él vuelve a ese lugar del que había salido a partir de su relación con su novia, quizás está bueno plantarlo en el principio, no en el trapicheo, sino en otra cosa, para que después lo veamos volver y sea parte de esa caída eso también. Por otro lado, me parece que hay todavía por masajear y elaborar la relación de él con Janet, y quizás esta escena que vos tenés donde la vemos a Janet con la novia de él antes de la muerte te sirva para plantar algo de lo que después se da de la relación entre ellos, para que no sea tan sorpresivo, porque enamorarte de la pareja de tu amiga que se murió es un montón, y imagino que al personaje se le juegan un montón de cosas. Otro punto que tenía también, y que un poco Ana lo marcó, es que antes de que él mate a la casera, cuando él necesita la plata para pagarle a la casera, Janet le propone que él trabaje en el taller y él no acepta esa ayuda. Y a mí ahí me faltó terminar de entender por qué ella no acepta esa ayuda, antes de volver a delinquir, si tiene esa posibilidad, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué no intentaría? Uh-huh. Y después, y más como en el macro de esto que veníamos diciendo, creo que por ahí, y apoyando lo que decía Ana, de construir estas decisiones que va tomando el personaje, que por ahí vos cuando recién hablabas las tenías súper claras, pero que nosotros como espectadores no terminamos de entender hacia dónde va y necesitamos como que esté más expuesto para poder ir siguiéndolo y acompañándolo, porque si no creo que el riesgo es como que nos separamos como espectadores y decimos, che, pará, pero ¿qué pasa? Y está bueno porque la línea de acción va y uno va, pero cuando vemos la incoherencia en la acción nos separamos. Como tiene buen ritmo y está buenísimo eso que se genera, nada, me parece que está bueno y que está bueno sobre todo acentuándolo en esto que vos marcás, como devolver a ese lugar del que se había ido y había logrado salir con su mujer. Y me callo así hablan los demás que tenían varias cosas para decir también. Gracias, Malena. No, de hecho, a mí el principal conflicto que tengo yo en la escritura es joder, volver a una relación de alguien que está a su lado, que conocía a su pareja, y eso es un problema para los dos personajes, ¿eh? Para ella y para él, pero lo sienten. O sea, no vemos nos vamos y nos queremos y, no, y tenemos niños. No es eso donde acaban al punto a que llegan, pero está ahí ese sentimiento. Gracias. Ah, os aguantáis, es mi sesión, tengo que intervenir aquí. ¡Chao! Es genial, o sea, y esto puede que esté guay, y en tu caso tal, pero por ejemplo, ella llega y se lo encuentra como con las manos rasguñadas, y ella dos veces en una secuencia le agarra las manos. Yo pensaría que esta buena mujer, diga lo que diga, porque siempre un personaje no te fías un pelo de los diálogos y te fías de las acciones. Esta señora entra en casa del la pareja de su amiga muerta y dos veces durante la escena le agarra las manos.
igual ella no se da cuenta, igual... No, pero es que ese es el tema, ¿no? No sabemos hasta qué punto está en su conciencia, pero que eso está presente en ella. Pero claro, hay un tabú. Se acaba de morir su pareja. Seguramente ella se siente atraída por él de antes de que su amiga muriera. Pero han pasado, claro, han pasado 3 meses. Sí. Y realmente... ¿Eso nos parece mucho o poco? No, pues yo si la veo actuar, pienso que esta mujer ha dicho, ¡ja! No se lo tenía que haber presentado, voy a por él. Voy a por él, le llevo la compra, le limpio la casa, le cojo las manitas, le tal, luego me declaro. O sea, yo no creo que para ella suponga un conflicto. Ella ha salido a la caza, como vamos, con el salacot y el rifle. Pues tampoco quiero eso. No, oye, pero me parece genial, ojo. Ya me callo. Antonio. Buenas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana de los diálogos. Tampoco voy a entrar en detalles, pero sí que eso hace que ciertas cosas las pierdo un poco. O sea, a mí, por ejemplo, pienso que Cárdenas debería dar más miedo y creo que tú quieres que sea un personaje al que temas. Pero como... conocemos que es un tío peligroso, porque Gabriela dice, es un tío peligroso, ojito con él, y yo lo conozco, y dice, ¿de qué lo conoces? Nada, una historia del pasado. Si Gabriela dijera, ándate con ojo con Cárdenas, que es un tío muy peligroso, dice, ¿pero por qué es tan peligroso si es un policía como otro más? Y ella no quisiera hablar, yo diría, joder, ¿qué le hizo este hombre a ella? Que no quiere decirlo, le veo la cara, digo, ¿quién es este tío? ¿Por qué ella le teme tanto? ¿No? Cuando él va a hablar con ella, tampoco le veo a ella, le veo bastante tranquila y de repente a mí Cárdenas me va perdiendo, o sea, no le temo tanto. Incluso creo que ver la tortura a Gabriela, que es como, joder, vale, sí, el tío es un hijo de puta, pero en ese mundo donde te estás moviendo, una paliza, creo que es algo que harían muchos malos, no solo Cárdenas, ¿no? Creo que sería incluso más interesante, no sé, ver cómo Cárdenas llega hasta Gabriela, se quedan callados, ella está con la pérdida porque sabe que ha venido para algo, y luego vemos a ella después de la paliza. Incluso no ver eso, diría, hostia, es que no sé qué hace este tío, pero, ¿sabes? O sea, creo que hay que aumentar el miedo a Cárdenas. Creo que eso haría que la preocupación por Andrés sería más fuerte. Y luego, perdona que lo tengo aquí. También me da la sensación de que en ningún momento... No sé si es bueno o malo esto, no sé, porque depende también un poco por dónde quieras tirar esto, pero cuando mata a la casera... Él todo el rato está diciendo, es que he cometido un error tonto pero muy grave, o sea, y yo creo, yo digo, a lo mejor esto debería juzgarlo yo como el espectador, a lo mejor él debería estar diciendo, la que he hecho algo muy grave, y yo estar pensando, no, has cometido un error porque ha sido sin querer, pero él mismo ya se juzga a sí mismo, y digo, ¿por qué no? Me da la sensación de que no teme, no se arrepiente de la casera, que es una tía además que al principio la ayuda, le dice, tranquilo, puedes pagarme más tarde. Es como que de repente le da igual y pierde esa conexión. A lo mejor si no le diera igual, yo diría, Andrés, tranquilo, si ha sido sin querer, no te juzgues, ¿sabes? Pero al juzgarse él solo, me distancio un poco de él. Y esas son las cosas que quería decir. Gracias, Antonio. Natalia. Bueno, un poco lo acaba de decir Ana, lo que decía de esta mujer que le agarra las manos y eso, pero creo que en general todos los personajes femeninos son así como que necesitan amor y débiles y frágiles. Y como que a lo mejor hace falta desarrollar un poquito más esos personajes femeninos en su independencia, pues, porque sí es que están como, los veo yo, como un poco estereotipados en esta onda de la mujer que necesita amor, ¿no? Luego, yo soy criminóloga, perito criminólogo. Entonces, en este sentido, sí me hace un poco de ruido esta cuestión del policía, ¿no?
es el mismo policía que encontramos en el lugar lejano, ¿no? Que también resulta ser el mismo policía que, regresando a su jurisdicción, le toca investigar el asesinato de la casera. Entonces, nada más hay un policía en toda la región, o tal vez desarrollar un poquito más esta persecución policial contra el personaje. O sea, no un policía, sino el cuerpo policíaco encuentra pistas, y entonces hay una persecución policial como un órgano. Porque esto, a mí me da la impresión de que es un solo policía ahí con su intención, que además es el mismo que le toca en todo. Y eso como que sí me estorba un poco, porque yo veo esta película en parte, pues, en este, pues, policíaca, pues, ¿no? O sea, ya hay un crimen y la policía lo tiene que ir a buscar, entonces hay que armar bien la cuestión policíaca ahí, me parece. Y luego mi pregunta es si tú alguna vez has estado deprimido como para pensar en matarte, porque estoy deprimido, pero no, pero sí, pero entonces no tengo un plan, pero más o menos sí, pero estaba enamorado de mi mujer, pero pues también me echo el polvo con esta y también le... Como que cuando tú estás deprimido de que piensas en la posibilidad de matarte, tu cerebro no puede elaborar tanto. No puedes ni mover, o sea, no, ni te interesa si te lleva la policía y te mueres ahí encerrado, pues, ni te interesa huir. Entonces, o está deprimido, como de verdad se deprime la gente, o entonces hay que establecer que lo principal en él es su instinto de conservación. Como es un ladrón, esto está muy fácil, solo hay que ponerlo en algún lugar antes, en donde se vea él actuando en su instinto de conservación, que debe ser lo primordial para él, para que entonces puedas entender que después de que se murió la mujer de su vida y se quiere matar y no sé qué, entonces se active en él este instinto de conservación y entonces haga toda esta elaboración de cosas, pues, me parece. Y ya me callo. Hago uso de mi privilegio, perdón. Ay, perdónanos, Juan Carlos, di. No, me parece este último apunte muy bueno, el de Natalia, y era precisamente el instinto de conservación. En él, la idea es que se despierta cuando se siente perseguido. Es decir, en el momento que entra en depresión con la mujer, él cae al agujero y como ocurre con la depresión, al final solo se mira a sí mismo. Es negativo, pero solo se mira a sí mismo. Y hay un detonante que le hace despertar, y es que se siente en peligro y como animal se revuelve y en el fondo no quiere desaparecer, ¿vale? Y esa era la idea. Ana. Dos cosas. Uno, Natalia, necesitamos que nos cuentes un montón de cosas de criminología. Dos, considero que sería muy buen ejercicio ponerte en el punto de vista de Cárdenas e ir viendo cómo vas consiguiendo las pistas, porque sí que es verdad que pues aparece en el bar Paraíso y suponemos que es que le han dicho que ha estado ahí, pero luego... Pero, por ejemplo, habla con la camarera, o sea, y no pregunta dónde está Graciela, sino que habla con la camarera. Luego, una vez que ha llegado él, una vez que ha venido Andrés al sitio, y vuelve otra vez, Carlos dice, me han dicho que te han visto con él. Vemos como al principio dice, no, sus colegas estaban por aquí, por el polígono industrial, pero siguen viniendo. Pero luego, en algún momento, después de hablar con los señores que le venden la pistola, los llamas individuo 1 y 2, de alguna manera el hilo lleva a que vayan a casa de Pablo. Incluso, ¿sabes? Seguro que tiene sentido y no hace falta que lo vayas mostrando en pantalla, nos da igual, simplemente que te asegures de que tiene la causa-efecto. Pero sobre todo, si Pablo, después de 3 puñetazos, ha dicho, sí, ahí estaré, y estamos viendo que la policía llega a su casa, puede sacar partido dramático al hecho de que él llegue al sitio donde van a dar el último palo, vamos, al final de todo. ¿A Pablo le encontró la policía? O sea, no sé muy bien cómo llegan a casa de Pablo, pero en el caso de que esté justificado que lleguen a casa de Pablo, Dios mío, le van a pillar y se va a quedar solo en el golpe, va a llegar después de los puñetazos, ¿no? Y ese es un momento como chulo de duda y de intriga que a lo mejor
bueno, se podría sacar más juguito. Y ya me callo. Mónica. Okay, gracias, Ana. Hola. Hola. Juan Carlos, me gustó leer tu guión. Yo iba entrando en la historia. Para mí el personaje es súper egoísta, pero lo justifiqué pensando que era tipo el personaje de Thelma y Luis, que era un guapetón, que las mujeres se derretían por él porque era adorable. Y entonces, aunque cada cosa que él haga es por él mismo, se justifica, ¿no? Porque él distribuye su esplendor por el mundo. Pero entonces, al llegar al final, él no cambia. O sea, todo sigue igual. Y entonces yo me quedé con el mal sabor de que la película no iba de nada, porque yo no había entendido nada de lo que iba la película. Y me dio pena, porque era un guión que leía tan bien, tan fácil, que me caían bien las cosas, iban pasando y tal, y de repente era como que llegué a un punto donde no tenía un sentido. Yo creo que lo más importante, por supuesto hay que entrar en los detalles y tal, lo más importante para mí es entender de qué va la película, porque eso es lo que justifica la película entera, ¿no? Lo que le da peso. Ya. Bueno, mi intención, que veo que no existo, al menos contigo, era que precisamente él asume su deseo de seguir viviendo. Y es ella, alguien que tiene muy cerca y que tiene al lado, la que trata de hacérselo ver. Pero en ningún momento de la película he dudado de que él quería seguir viviendo. Como dijo Natalia, él no está deprimido. Si estuviera deprimido, no saldría de la cama. La depresión es una enfermedad. Y él en ningún momento parece deprimido, parece triste, de duelo, pero siempre pensando en sí mismo. No hay ningún momento en que él desista de vivir. Ok. ¿Alguna otra intervención, Ricardo? Adelante. Hola Juan, ¿qué tal? Felicitarte, ¿no? Porque es súper interesante la forma en la que está escrito. Yo creo que en el momento al principio hay un ritmo de palabra que es muy rápido, que es muy, muy, muy como de hombre, así como de hombre con hombre, así. No se te oye. ¿Me escuchas? Sí te oigo, Ricardo. Entonces hay como un ritmo muy rápido y luego en el momento de la muerte hay como una especie de duelo, ¿no? Entonces ya hay menos diálogos, se siente bastante bien. Pero el tema es que para mí es, de hecho, la llave para poder probablemente pensar en esto es él mismo. O sea, es súper selfish. Como dice Mónica, él es todo sobre él y está, puede ser súper chévere también tenerlo así, pero desde el título, ¿no? O sea, tráeme flores cuando no esté muerto aún. O sea, yo. O sea, soy yo el que importa en este mundo, tráeme flores a mí antes de que yo me muera. Entonces, solamente digo que es súper chévere que sea planteado así, pero si es consciente, puede ser como una llave para abrir todo, para desbloquear todos los otros personajes, pero a partir de él, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Maggie. Hola, Juan Carlos. Bueno, he estado, o sea, casi todas mis inquietudes y dudas ya las han tirado acá en la sala. Sí, igual que Mónica y Ricardo, ¿no? Es el duelo, o sea, es este personaje y cómo vive su duelo, aparte de todo este cuento policíaco. ¿No? Entonces, yo estaba ponerme a pensar, ¿no? Como para hacerlo más profundo al y entenderlo, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿qué tal si se puede contar la historia desde el viaje del héroe, ¿no? O sea, de este viaje del héroe interno, ¿no? O medio antihéroe, ¿no? Y que todo este proceso de, como que la travesía que él tiene, ¿no? Es su propia transformación, ¿no? Liberarse de ese duelo, por lo menos entender y vivir con su duelo de otra manera, ¿no? Entonces, empezaba como con esto de que se le presenta el problema de que mata a esta señora o es un accidente, ¿no? Y ya, se tiene que ir. Sí, pero y también cómo es su vínculo con el perro, ¿no? Siendo como que el perro, el mejor amigo del hombre y bla, 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 ¿no? Como que eso no me queda claro. Y eso también como que lo puede poner en debate. No me queda, o sea, todavía no me cierra del hecho de lanzarse el todo e irse a ese viaje, ¿no? Y bueno, y todas las peripecias que después va a pasar, ¿no? Y después,
A ver, fíjate que había anotado varias cosas esto del viaje del héroe. Bueno, ponerlo como a prueba, ¿no? Como ponerlo, jugar esto como un poquito más en este mundo que él regresa, como en estas peripecias, ponerlo un poco más a prueba y después al final como este camino de vuelta y de resurgir, cómo sería su resurrección, ¿no? Como ya como un héroe y con esta aceptación del duelo. Ok, gracias. Manuel. Juan Carlos, mira, yo siento en primer lugar que la historia tiene como un alma, un duende maravilloso y que atrapa. Tiene muchas cosas que resultan ser un anticuerpo que uno las puede testar, pero uno las lee hasta el final. Eso lo encuentro que es una gracia que tiene. Yo te quisiera preguntar primero, bueno, tú estudiaste filosofía, por lo tanto, la discusión de la ética y la moral para ti, tú sabes más de eso que yo, pero yo no entiendo el lugar moral de algunos personajes, y particularmente de Andrés. No alcanzo a ver hasta qué punto él es responsable de sus acciones, porque yo no me compro que, digamos, él siempre sea una víctima de sus circunstancias. Él mata a Patria, él la mata. Entonces, yo en esa línea creo que tú debes tomar una decisión, tal vez, o él está en el lado de aquí o en el lado de acá. Y su huida, todo su tránsito en la película, va a estar determinado por esa posición moral, digamos, porque hasta ahora es muy inocentón, pero a mí me gustaría que pensaras que tal vez si le das una oscuridad, como por ejemplo pasa en Match Point, la trama policial empieza, no al principio, ¿no? Pero el personaje siempre está en el mismo lugar moral, ¿no? Entonces, Andrés parte en un lugar moral. Cuando le pasa lo de Patria, él se siente una víctima de este accidente, que no es un accidente, y al final le deja el vuelto de las flores a la señora a la que le robó flores, para redimirse. Entonces yo digo, bueno, Andresito, compadre, ponte un discurso. Bueno, eso respecto como a lo filosófico de la historia, creo que sería bueno poner ojo ahí. Respecto a la temporalidad, creo que me faltó ver dónde se sitúa el reloj que pone la urgencia. Porque pareciera ser que cuando entra Cárdenas a meter la nariz, empieza a aparecer una cierta urgencia. Antes de eso, Andrés podría deambular por el mundo erráticamente hasta que se le acabe la plata o hasta que le dé cirrosis. Entonces, siento que tal vez debiese llegar ese reloj un poco antes. Y también lo digo porque pareciera ser que en la trama policial hay muchas lagunas y el ritmo debiese ser cada vez más rápido, ¿no? Por ejemplo, los policías siempre llegan tarde. A Graciela la extorsionan tarde. Llegan a la casa de Janet tarde. Entonces, creo que tenéis que jugar ahí con el tiempo, donde en algún momento la policía va algunos pasos delante de Andrés y en determinado momento el ritmo se debe empezar a hacer cada vez más corto, las escenas más cortas, los sucesos más cortos. Andrés, por ejemplo, en la escena 112, amenaza al amigo. Le dice, bueno, pero nos encontramos mañana. No, o sea, yo te amenazo y vamos al tiro, ¿no? No hay tiempo como para perder. Eso respecto al tema del ritmo. Creo que ahí puede haber una clave tal vez como para que uno entienda que Andrés está presionado por todas las circunstancias y entró en una espiral de la que no puede salir. O cárcel, o plomo, ¿no? O cárcel o ataúd. ¿Te puedo interrumpir un momento, sí, Manuel? Sí, pero no sé si habías acabado. No, me gustó mucho, muchísimo lo que me dices. Primero, porque la primera versión él mataba a la casera. El bebido coge la botella, agarra la botella y se la estampa, ¿vale? Para quitársela de en medio. Es que él no es bueno, ni malo. Él es una persona con claroscuros, siempre ha tenido claroscuros, pero él está enamorado. ¿Qué pasa? ¿Una persona con claroscuros o si pudiéramos, imaginémonos que no es bueno, no digamos que es malo, no es bueno? Él puede estar loco de amor. ¿Por qué no? Él conoce un mundo y entonces me parece interesante lo que tú dices. Que el personaje principal agarre una botella y mate a alguien, creo que nos saca. Por eso metí el elemento de la accidentalidad en él, ¿no? Entonces, no quiero que mate a la casera, pero es verdad que, aunque sea accidental, oye, tú estabas como estabas y ocurrió lo que ocurrió. Podías haber tenido mucho más cuidado, ¿no? Entonces, eso sí que
sí que me parece interesante. Lo que cuentas de la trama policial, te lo compro 100%, porque es de hecho lo que yo quiero arreglar de este guión. De hecho, por ejemplo, el final allí en la nave, me falta que él salga con el torso desnudo, con el fuego por detrás. Es decir, es muy cine policial yankee en el que sale victorioso, ¿no? Quiero que sea mucho más sucio y haya mucha más violencia. Muy a favor. Muy a favor, si es Brad Pitt, como dice. Sí, el torso, ¿no? Desnudo. ¿Quieres ver el torso? Vale, vale. ¿Lo ves? Ya lo pensaremos en términos de producción. No, pero hablando en serio, es eso, ¿no? Me parece que debe ser mucho más sucio todo. ¿Vale? Pues claro, una última cosita, sí, nada más, Manuel, que Manuel. Respecto al tema de la posición moral, ¿no? Yolanda lo decía en la masterclass, estamos en un mundo occidental con la cosa judeocristiana encima, ¿no? Los grises nos va a costar. Yo creo que es mejor amar a un personaje que tiene una moral totalmente enrarecida, ¿no? A que nos genere rechazo a alguien que es amarillo, ¿no? Amarillo, que no está ni aquí ni acá. No, completamente de acuerdo, pero yo creí que se sentía, al menos yo sentía, el atractivo del personaje. Creía. Veo que no. Debo trabajarlo más. Es un tío que muere por su perro. Y su perro es el símbolo de la pareja que tenía al lado y hizo cualquier cosa por su mujer. Y mata y muere por sus amigos y sus colegas. Que no está ahí. Veo que no. Claudia. Hola. Hola. Pues, ¿qué tal? Yo quería, como más que todo, ya, como ya dijeron algunas cosas también que yo sentí, partiendo de la conversación que se ha dado acá, yo creo que es importante como que darle un poquito de atención también a lo que te comentó Ana de la decisión de lo del arma, que fue una cosa que comentamos acá en el chat, porque de la forma en que tú estabas defendiendo ese recurso, era como si se cayera de la mata y fuera obvio de que esa es su opción, o sea, o que él no tiene otras opciones. Y yo creo que es interesante ponderarlo, porque eso es una alternativa que viene con un paquete de cosas y descarta otro montón de posibilidades. Entonces, eso me hizo pensar en como que cuál es su relación entonces con ese mundo que le escogen a través del alma. O sea, al escoger que necesita eso para moverse de ahora en adelante, y de si él ya pues tiene esta vida de este pasado, que es como al principio a mí me costaba un montón como de la forma en que está escrito, porque siempre en los diálogos se habla como de esta cosa del pasado que yo no necesariamente logro conectar con eso, que verdaderamente no sé qué es. Mientras lo voy leyendo, pues siento que si él va a recurrir a una cosa del cual ya él tiene experiencia, pues entonces eso tiene que verse de alguna forma o sentirse de si él va a volver a un pasado que ya conoce, se mantiene igual, o si va a añadirle una, o sea, o que él aprendió del pasado que rechazó y lo va a usar a su favor esta vez, o qué cosa él ahora, pues, o sea, nada, eso. O sea, que siento que hay que verdaderamente pensar por qué para ti es tan obvio que esa es la ruta de Lilla. Sí, sí, no, y lo que apuntas es lo que yo decía al principio, de que falta construcción del universo que nos llegue a ese universo al que él pertenece y que pertenecen varios personajes de ahí, ¿no? Sí, completamente. Ah, y otra cosa que yo como que, mientras, o sea, algo bobo y súper ligero, que yo cuando ya estaba leyéndolo y cuando vi a Cáceres que llegaba al bar Paraíso, también me sorprendió un montón y me puse una nota, yo, ¿por qué él llegó ahí? Y, o sea, como que, ¿por qué fue tan directo a esa barra? Y como que me quedé con esa duda, como que siempre siento que se está haciendo alusión a este pasado que supone que en algún momento dado nosotros hagamos, ah, y yo como que no lo sentí. Ya. No, alguien más. No. ¿Tiene intervenciones o Ana? Bueno, continúa. No. Ana no. Yo quería hacer una pregunta, perdón. Yo quería hacer una pregunta solamente, Juan Carlos. Sí. Me parece curioso que Manuel haya evocado Match Point, porque en realidad hay algo que ahí de suerte, azar, destino. El personaje piensa que el destino es su vida, ya, pero sabemos,
él ha elegido su vida, pero el destino lo lleva, parece, en algunos momentos, y en algunos momentos él quiere tomárselo, pero parece que ya está predestinado, no sé qué. Sí, algo de eso hay, ¿no? De traerlo hacia algo de lo que él había querido huir, sí. Ana, que era broma, puedes hablar. Ya se fue. No. Estaba pensando, la verdad es que la frase esta que dice de coño, tanta flor y tanta cosa que llegó a su entierro, o sea, el título me parece fascinante y podríamos estar varios días dándole vueltas a esta cosa de ¿a qué viene? Claro, yo con mi hemisferio izquierdo conectado digo, esto tendría todo el sentido si ella hubiera muerto de hambre. Es decir, ella muere en un momento dado atropellada por un factor azaroso. Él dice, tanta gente que no nos, ¿sabes por qué no nos dieron? O sea, que no nos ayudó. En realidad yo lo traduzco a, y toda esta especie de homenaje una vez que ya es irremediable, ¿por qué no nos ayudaron cuando podían? Pero claro, aunque la gente le hubiera llevado flores a ella durante su vida, ella se hubiera acabado muriendo. Es decir, no es, insisto, como si es una... No, pero el dándole vueltas a esto, vale, ayúdame mientras lo pueda agradecer, ayúdame mientras pueda sacar algún beneficio de tu ayuda. Y no sé bien, aparte del maloso este de López y tal, en realidad sí que todo el mundo le lleva flores a él. O sea, primero, ella no muere. Sí, claro. Y esa parte de su injusticia que él no sabe ver, de que le están ayudando. Claro, el tema es que él es un tipo que no sabe que le están ayudando, que está ciego en su tristeza y tiene las santas narices de cuando Janet dice, voy a ir contigo, él dice, bueno, ya está, ya he hecho suficiente por ti, no te puedo hablar. Y dice, ¿cómo que has hecho suficiente? O sea, tiene como intervenciones que realmente muestran que es un tipo ciego. Por todo lo que estamos hablando aquí, no sé si te va a costar más trabajo hacer que sea un tipo majete y que no le creamos, o realmente jugar al juego este trágico de que, bueno, pues es Brad Pitt, la gente ayuda, él sigue ciego y piensa que le está que el mundo le debe algo, que la gente ha sido mala con él, tal, no sé qué, y entonces, ¿dónde le quieres hacer llegar? Tú dices, bueno, al principio has dicho algo así como que sí que había cierta esperanza en el final. ¿Tú crees que les que llegan a algún sitio ellos dos? ¿Yo? ¿Tú? No, ¿tú? Yo no. Pero no se lo quiero dar al espectador cerrado. Vale, pero en tu punto de vista, ¿qué le pasa a una persona que se comporta como él? ¿O qué le debería pasar? Si el mundo fuera un lugar ordenado y justo... Ah, pero no lo es. No lo es, pero él va al guano. Está claro que va al precipicio. O sea, que tú sí que crees que va al precipicio. Claro. Tiene... Eso no nos dio el tiempo ayer con la charla del personaje. Pero entonces, un personaje predeterminado al precipicio suele tener una especie de falla trágica. Sí, pero no... Bueno. A ver, yo te he dicho... que va al precipicio este tipo de personaje, que es lo que tú me has preguntado. Pero en la trama yo no lo cierro yéndose al precipicio. Acaban juntos y huyen en una huida que no conocemos cómo termina. Cierto, no conocemos cómo termina, pero si tú ves que el final es medio chungo, o sea, que es una historia trágica, los héroes trágicos o los personajes trágicos suelen tener como una especie de falla, ¿no? Sí, pero que no es trágico. Quiero decir, ellos se van juntos, él acaba mal herido, pero se van en un coche y no hay nadie en ese momento persiguiéndolo. Y si te fijas, no solo que se vayan juntos en un coche, sino que es la chica la que conduce. O sea, sí. Es que es un inútil. Claro. Bueno, pero... A ver, muchas veces... No muchas veces. A ver, ¿hasta qué punto aquí me... Desnudo, no en plan el tío de la BBC, sino, o sea, del New Yorker, sino vamos, la verdad que quizá puede dar la sensación, he estado tantas 24 cabecitas aquí, pues tú tienes que estar como dando argumentos y tal, no sé qué, pero a ver, tú, si
tú estás diciendo. No sé si estás defendiendo tus ideas, cosa que no tienes por qué hacer porque ninguno tenemos dinero para producirte la película, con lo cual pues no hace falta defenderlas, o si realmente estás defendiendo esta cosa de no, el tipo sí, no, es un inútil, el final es trágico, pero yo no lo digo, lo dice el público. O sea, no sé si estás devolviendo los golpes del partido de tenis, no sé si estás teniendo el tiempo. No, de hecho, ya te expliqué, lo primero que intervine es que estaba en un cajón y que no sabía si debía volver a ese cajón. y es algo que tengo que decidir. No, porque no sé si funciona. Evidentemente, yo creo que una historia que acaba mal es muy difícil que funcione. Muy, muy difícil. Primero porque es muy difícil que encuentres a alguien que te la produzca. Vale. Bueno, aquí entraríamos en un tema del que yo no tengo ni idea, no tengo ni idea del mercado, esto que has dicho al principio de si era más vendible la historia de un hombre que se queda sin su pareja o si era más vendible la historia de un hombre que retorna a los bajos fondos, no sabría decirte, tampoco tengo muy claro que haya esta especie como de... nadie sabe nada, o sea, no tengo ni idea. Yo creo que tendrías que hacer lo que te apetezca hacer. Pero, en un ejemplo, ¿merece la pena sacarla? Bueno, pues sí, ya que hay un montonazo de gente, como de opinión, están los más cuantos. Pero, básicamente, lo que recibimos es que tú en tu cabeza tienes explicaciones para todo esto. Y que puede que estén guay, pero entonces dices, bueno, pues mis explicaciones no les han llegado, entonces merece la pena sacarla, sin duda. A la gente le ha flipado, te están alabando, en plan, qué guay el ritmo. O sea, claro que tienes que sacarla del cajón. Ahora bien, sacarla del cajón no, pues bueno, pues la saco y la lanzo. Si no, no, la saco, la peino y la lanzo. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Qué le vas a poner? ¿Raya en medio? ¿Para un lado? ¿Para el otro? Entonces, si es la historia de un tipo con un defecto de carácter, víctima de las circunstancias, es una historia. Yo no era tanto el tema de, bueno, es la pérdida, o sea, hay dos detonantes, la pérdida y por otro lado el crimen, y entonces la estructura cambia. No, yo lo que creo que como te puede servir todo esto es para decir, bueno, a ver, para mí que es básico contar aquí, y oye, es que aunque si escribes lo que te gusta y está bien, es que a alguien le va a gustar. Y bueno, y si no, lo más que puede pasar es que no ganes dinero vendiéndolo. Pero no tengas tanto en cuenta el que es vendible, que no, final triste. Oye, es que a lo mejor es el final coherente. Abres un tipo... No. Pero si es que yo no creo que deba tener un final triste. ¿Vale? Porque de hecho la historia es la asunción de seguir viviendo. ¿Vale? Y que encuentra ese camino gracias a ella. Sí, pero es que él, muy pronto en el guión, la primera vez que viene ella con las bolsas de la compra y el plumero para quitar el polvo, él dice, voy a seguir vivo, ¿te enteras? A ver, déjame que lo mire. O sea, él... Sí, pero es una forma de quitársela de en medio, ¿no? Ah, ella está mintiendo. ¿Ves? Pero es que siempre... O sea, vale, yo sí te digo, esto no queda claro y te digo, hombre, no, sí, yo lo tengo clarísimo. No, igual funciona, es perfecto, pero mi percepción desde fuera... era que él está decidido a vivir desde el principio, con lo cual no es una afirmación, no me hace falta llegar al final de la historia para ver que él quiere vivir, porque lo veo desde el principio. Él dice al principio que quiere vivir y dices, no, pero ahí lo dice de mentira. Y digo, ah, entonces, ¿en qué momento decide vivir? ¿Cuál es el momento en que dice, oye, mira, ¿qué episodio pondrías en el momento? Es un tipo depresivo, pasa de la vida y de repente en algún momento decide vivir. ¿Cuándo? Al final. ¿Cuándo? En el momento que se da cuenta que la tiene a ella al lado. ¿Cuándo? Cuando se van ya juntos en el coche. ¿Cuándo? ¿Al final? Sí, al final, final, final. O sea que anteriormente, cuando le da una pistola, por cierto, ¿cómo tiene dos? Él entra con una pistola en el sitio. O sea, a ver, no quiero liarte, pero... Sí. Si es la historia de un hombre que recupera la fe en la vida gracias al amor de una mujer... Sí. ¿Por qué no se da cuenta hasta el final de que esta mujer le ama si ya 20 páginas antes ha dicho... Porque está anclado en el pasado todavía. Porque él no ha superado lo anterior. Vale. No lo ha superado, pero no hasta el punto de no poder
tener sexo con su cielo. Sí, sí, efectivamente. Porque, okay. Porque en ese caso, cuando tiene sexo con ella, no hay él no tiene en juego sus sentimientos. Ok. Bueno, somos tan... No sé si alguien tiene más cosas que decir. Y yo pensaba que... No sé si alguien tiene más comentarios. Yo ayer me di una vergüenza espantosa ocupar 2 horas cuando sé que estamos todos como hasta arriba llenos de asesoría, masterclass, pública, privada, lo que sea. Hemos estado 1 horita y media. No sé si Juan Carlos, si te podemos ser de utilidad, si quieres lanzar alguna pregunta, si alguien se ha quedado con algo por decir. Este es el momento y si no, que callen hasta... Claudio dice algo. Que están poniendo cosas bien buenas en el chat. Yo coincido con lo de Antonio y lo que dijo Mónica recién. Eso. ¿Echamos un vistazo al chat? Juan Carlos, échale un vistazo al chat. Sí, veo. ¿Por qué busca dinero para vivir si no quiere vivir, pero si está todo lo intentando? Claro. O sea, vamos a ver. La decisión de vivir o no vivir no es una decisión unívoca. Es decir, en ese momento para él hay una contradicción entre lo que él realmente está haciendo y lo que él siente. Pero no se da cuenta que sí quiere vivir. El problema es darse cuenta, no que no quiera vivir. Yo no sé si lo que pasa es que tal vez esas son cosas que tú tienes bien claro y que uno como lector sin ese contexto se percibe así. Entonces, creo que ha sido como que el denominador común entre todos, que cuando se te han puesto esos cuestionamientos, tú los defiendes como con mucha certeza, porque tú sí tienes algunas cosas que por lo visto tú tienes súper claras, pero no necesariamente eso se está traduciendo. No, sí, eso lo entiendo. No, a ver, yo respondo a, me preguntáis por qué. Yo no digo que esté en la historia, es igual no está. No, efectivamente, no. De eso va. No, me pedís explicaciones de por qué y el personaje. ¿Eso está en la historia? Veo que no. Es decir, que no llega esa contradicción de una persona que se siente tan mal y que sigue un instinto de supervivencia, pero que no se da cuenta que realmente quiere seguir viviendo. ¿Vale? Y que aunque lo tiene cerca y le están gritando a su lado, ¿vale? Él sigue una deriva negativa, que además arrastra a otras personas a su lado, eso sí. A ver, ¿estoy silenciada? No. ¿Estoy en vídeo? Sí. Sí, no sé. José Luis, la veré. No la he visto. Vale, si nadie tiene nada más que añadir... Muchísimas. Una cosita, ¿puedo decir una cosita, chica? Sí. Bueno, según lo que diga Juan Carlos. Sí. Bueno, no, es que me acordé de un dicho que es muy, muy, que te puede servir, que dice, no hay ladrón confiado. Yo sentí que muchos de estos personajes que tenían los trapos sucios eran demasiado confiados, nunca sospechaban, salvo Cárdenas, ¿no? Creo que el único que es más sospechoso, pero creo que estaría bueno que todos fueran un poquito desconfiados. Eso. Señores, a ver, Juan Carlos, enhorabuena, señores, muchas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos la charla de Michelle Marx, que será maravillosa, como todas las que hemos tenido, y no es por hacerles la pelota a ninguno, pero, ostras, me está encantando oír lo que todo el mundo tiene que decir. Así que, mira qué suerte, tenemos un ratillo de descanso y nos vemos luego en la masterclass. Claro que sí, en 30 minutos nos vemos en la masterclass de Michelle, el conflicto, cimiento del drama. Así que ahorita nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias. En 30 minuticos nos vemos. Chao.